Muy buenos días, ¿qué tal, queridas familias nicaragüenses? Ya estamos más que listos en su segmento Salud para Todos para conversar en esta mañana acerca de las implicancias de infecciones urinarias en la salud femenina. Y sobre el tema nos acompaña el día de hoy la doctora Marta Montenegro para presentarnos de qué se trata y por supuesto también hablar un poco sobre de qué manera podemos mejorar nuestra calidad de vida en ese aspecto. Así que bienvenida, doctora Marta, gracias por el privilegio que nos da de poder conversar con usted en esta mañana y por traernos este tema tan interesante. Buenos días, un placer para mí nuevamente estar en la pantalla chica de la familia nicaragüense con temas que van a ayudar a prevenir enfermedades que pueden ser como enemigos silenciosos que le pueden dar grandes problemas a la mujer en cualquier etapa de su vida. Sí, doctora. En este caso vamos a hablar de infecciones de vía urinaria. Y precisamente me gustaría que podamos iniciar esta conversación explicándole un poquito a los amigos televidentes que nos están viendo qué es una infección urinaria o de qué se trata o a qué nos referimos cuando estamos abordando este término. Bueno, es una infección que es muy común y es una infección de cualquiera de las partes del aparato genital, el aparato urinario. Es decir, te puede dar a nivel de los riñones, se llama pielonefritis, a nivel de los ureteres, que es donde drenan los riñones, a nivel de la vejiga, que es una cistitis, y a nivel de la uretra, que es y te da una uretritis. Esto da síntomas, la mayor parte de las veces, está relacionado con algunas situaciones que a veces pueden ser la manifestación de alguna enfermedad que tienes de fondo, y no se ha dado cuenta el paciente, y muchas veces pasan asintomáticas y pueden ser causantes de muchas complicaciones en el riñón o en las mujeres a lo largo de su vida reproductiva y no reproductiva. Sí, ¿hay alguna causa específica por la que esto se dé y también cuáles son los tipos precisamente de infecciones que pueden afectar a las mujeres? Bueno, ahí va. A mí, como ginecóloga, me llegan a consulta las pacientes por unas cosas que las pueden tener pensando que son del aparato reproductor femenino. Entonces, muchas veces llegan por ardor genital, prurito, algún peso en el vientre, dolor en uno o los dos lados en la parte baja de la pelvis, algo otra con dolor lumbar, otras personas, mareos, no saben por qué le dan los mareos, náuseas, y pueden confundirse los síntomas, porque los síntomas van a depender de la localización. Entonces, si en la parte alta, pues lógicamente va a haber un dolor en la parte de la espalda, en uno o los dos lados, en la parte de la columna también. Algunas pacientes pueden tener fiebre alta, otras una irritación. Dicen, me siento mal, no sé qué tengo. Pero sí hay algo que es clásico, que es como dice, ay, no sé qué siento, siento como escalofrío, como repelo. Y eso es por el cambio de la temperatura. Cuando ya más delicado, puedes tener náuseas, vómitos y pues una fiebre alta. Y ese casi siempre es cuando dejo la pielonefritis, que es un grado como más alto porque es a nivel de los riñones. Si es en la vejiga, puede ser ardor, dolor o peso, pero muchas veces hay sangrado. Y también pueden haber cálculos que estén asociado a ese sangrado y a ese dolor. Y cuando es en la uretra se confunde mucho y también se relaciona con la actividad sexual, con las enfermedades de transmisión sexual y con irritaciones, pues que de manera de que por el calor, que pueden combinarse con hongo o con alguna infección vaginal que puede irritar a la uretra. Entonces los síntomas van a ser variables en la consulta. ¿Estas son consultas, doctora, comunes dentro del mundo de la ginecología y obstetricia? Es decir, ¿las pacientes llegan comúnmente con este tipo de afectaciones generalmente o puede ser que como otro tipo de enfermedades también igual se las automediquen o se traten en casa? Sí, o sean asintomáticas. Uh-huh. Por ejemplo, en la mujer embarazada. Yo hice un estudio en México sobre las diabéticas. Y el 33% de las pacientes eran asintomáticas, tenían bacteriuria asintomática.
Entonces, hay muchas pacientes que pueden llegar también a la consulta porque han perdido un hijo, dos hijos, tres hijos, o porque se embarazan y no logran desarrollar el embarazo, eso se llama huevo muerto retenido, o por amenazas de parto prematuro, condiciones relacionadas a diabetes y a preeclampsia, que de fondo tienen una infección de vía urinaria. Por eso es importante darse cuenta que este es un tema que está ahí, que hay que prevenir de la mejor manera para evitar complicaciones molestas por los síntomas que pueden llevar a poner en peligro en la vida y en una mujer embarazada especialmente. Sí, algo importante también a mencionar es el tipo de factores de riesgo o cuáles son los principales factores de riesgo en el cuerpo de la mujer para estas enfermedades, doctora. Bueno, hay varias cosas, ¿verdad? El embarazo es un factor de riesgo. La actividad sexual también. Y se habla, por ejemplo, de la cistitis de la recién casada, que es molestias que después de tener mucha actividad sexual, que pueden tener ardores. Y también la paciente diabética. La paciente diabética descompensada tiene dos cosas, que es que son matemáticas. Alteraciones en la flora genital y presencia de hongos que le da ardor genital e infecciones de vías urinarias. Entonces, una paciente que tiene infecciones de vías urinarias a repetición o candidiasis a repetición, hay que buscar por detrás, al fondo, una diabetes. También hay que hacer un estudio completo para ver si no tiene malformaciones en las vías urinarias o otras cosas pues, que le puedan predisponer. También en la menopausia hay una cosa que se llama síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces esas pacientes, por la disminución de los estrógenos que estuvieron presentes cuando uno es un embrión, se está formando la vagina y la vejiga como de los mismos tejidos. Y esos tejidos tienen receptores para estrógeno. Y están muy bien en la vida cuando se producen estrógenos en la mujer. Pero cuando disminuyen los estrógenos, también disminuye la acción que los estrógenos tenían sobre esos tejidos. Y entonces disminuye el espesor de los tejidos de la vagina, de la vejiga, disminuye el colágeno. Entonces hay mayor sensación de irritación. También hay los tejidos un poquito se deterioran. Y hay como retención de la orina, hay síntomas de ardor. Muchas veces las personas se confunden pensando que el ardor en la menopausia genital es por una cistitis y entran a cistoscopías y todo le sale normal, le hacen cultivos, todo sale normal. Y lo que es falta de estrógenos, y eso se corrige administrando estrógenos locales vaginales en crema, que no solamente le va a ayudar a mejorar la calidad de su vida, de la vida sexual de la paciente y su salud femenina, sino también le va a reforzar la parte de la uretra y la vejiga. Bien, doctora, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando la gente vuelva, o cuando volvamos, más bien, dice corto comercial, la gente podrá realizar sus consultas en vivo y directo. Si tienen alguna pregunta respecto a este tema, aparecerán los números en pantalla. Y recuerde que puede realizar esas preguntas que tenga. 2270-7552, 2270-7556. No se quede con esa duda. Al volver de la pausa comercial, puede preguntar. Ya regresamos. De regreso en su segmento Salud para Todos, seguimos hablando sobre infecciones urinarias y las afectaciones que estas podrían tener en la salud femenina. Están apareciendo los números en pantalla, 2270-7552, 2270-7556, para que pueda realizar esas consultas en este momento. Si es que usted, amiga que nos está viendo, ha presentado algún síntoma o piensa que puede estar teniendo una infección urinaria, puede realizar su consulta en este momento. Estamos conversando con la doctora Marta Montenegro, que nos ha traído este tema tan necesario y tan importante para la salud de todas las mujeres. Doctora, nuevamente muchas gracias y me gustaría consultarle en esta etapa de la conversación un poco acerca de las afectaciones que las infecciones urinarias pueden traer en el periodo de la menopausia y las implicaciones también que esto puede tener. Sí, pero antes que nada quiero felicitar a TV Voz por estar cumpliendo
10 años pues, de estar al servicio de la población nicaragüense. Yo he acompañado en este tiempo también esta programación y me siento muy orgullosa de que pongamos un grano de arena en cada hogar para prevenir enfermedades o poner alerta a la familia sobre cosas que pueden suceder en el futuro que se pueden evitar en el presente. Gracias, doctora. Y la verdad es que también desde esta casita mediática estamos muy agradecidos con todos los médicos del Hospital Vivian Pelas, con médicos también que como usted han formado parte de este segmento a lo largo de estos 10 años. Bueno, entonces vamos a hablar en la parte que corresponde a la menopausia y el por qué a veces puede ser más frecuente las infecciones de vías urinarias. Primero, uno de los hábitos que puede haber tenido una mujer es no tomar suficiente agua. Eso también favorece la presencia de infecciones urinarias. Otra cosa que en el trabajo, que yo he estado en el trabajo reteniendo el deseo de ir a miccionar porque está en el trabajo y no puede estar tomando agua mientras está trabajando. También, si ya allá tuvo partos vaginales y tuvo partos prolongados y muchas veces la vejiga ha bajado, o sea, en la vagina, entonces eso provoca mayor estancamiento de la orina y mayor proliferación de los gérmenes. Eso es como una parte de atrás, ¿verdad? Del panorama. Pero por otro lado, vemos que los estrógenos que producían los ovarios en esa edad ya es mínima la cantidad. Y el efecto beneficioso que tenía el estrógeno sobre la vagina, el tercio inferior, la uretra y la pared que está en contacto con la vagina de la vejiga, esa parte ya no la tiene. Entonces se adelgazan los tejidos y se vuelven como más, hay más dolor, hay más síntomas, hay como sensación de urgencia por estar yendo a orinar a cada ratito, hay una molestia y a esto se le llama síndrome genitourinario de la menopausia. Esto es clínico, pero también cuando la paciente se le hace su examen, se nota la calidad de los tejidos que está deteriorada y también en el Papanicolaou sale disminución de la actividad de los estrógenos y lo reportan en un término que ahora ya es poco usual, pero todavía lo reportan así, atrofia vaginal. Todo esto forma lo que se llama el síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, nosotros recomendamos a las mujeres que pueden hacerlo, que se hagan su estudio completo para ver si es posible usar estrógenos, tanto tomados como locales. Los estrógenos en crema vaginal actúan directamente reforzando el colágeno, engrosando las paredes de la vejiga de la vagina y mejorando el pH. También, esto es una de las cosas que uno puede hacer y también puede acidificar la orina para disminuir las infecciones urinarias. ¿Y cómo es eso? Tomando sustancias ricas en vitamina C. Muchos limones, jamaica. Aquí vemos en esta lámina cuáles son los síntomas, ¿verdad? Del síndrome de urogenital. Ardor en la vagina, sequedad vaginal, a veces secreciones, porque como está la vagina bien adelgazada, muchas veces está casi que sangra y pueden haber sangrado después de las relaciones. También es lo que habíamos hablado de los síntomas de vías urinarias y las infecciones urinarias recurrentes, de manera que entre el urólogo y el ginecólogo se manejan estas situaciones para estar clara de que no haya una cosa más de fondo. Como habíamos mencionado, la vida sexual está también bien afectada y por la misma deficiencia del estrógeno, pero esto se puede recurrir con tratamiento. O sea, hay una esperanza, está atrás del túnel. Doctora, hablemos un poquito acerca de las complicaciones de las infecciones urinarias y también parte del diagnóstico. Bueno, generalmente
Doctora, tenemos una llamada telefónica. Antes de desarrollar la pregunta, vamos a darle paso a este amigo o amiga televidente que nos está llamando. Hola, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Gracias por llamar. Sí, hola, buenos días. Soy de San Juan. Sí, le escuchamos. Sí, por eso que a mí me ha resultado una infección vaginal. ¿Qué puedo tomar? Eso no se puede de tratar sin ver, porque cuando uno tiene que identificar la causa para poder dar el tratamiento, así que lo mejor es asistir para un chequeo médico para poder darle respuesta. Siguiendo a la pregunta que me hiciste, ¿verdad? Que era sobre, a ver, repítemela por favor. Sí, hablar un poquito sobre las complicaciones en la parte de las infecciones urinarias y también el aspecto del tratamiento y el diagnóstico. Ok, entonces de las complicaciones van a depender de la, en la etapa de la vida que le den la infección y van a depender de la localización de la infección. Puede ser, si es a nivel de los riñones, puede haber una pielonefritis crónica con daño renal que le puede llevar a una insuficiencia renal y hasta la muerte. En las mujeres embarazadas pueden tener mayores trastornos de pérdidas del embarazo y también relacionadas a la preeclampsia. Puede haber presencia de diabetes también, porque puede ser una manifestación de una diabetes mal controlada. También, si es caso por una gonorrea, en caso de una uretritis, puede haber un estrechamiento de la uretra y puede llegar a complicarse con una septicemia que puede poner en riesgo la vida. O sea que es importante darse cuenta a tiempo antes de tener todas esas complicaciones. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, por la clínica, pero hay veces que no se siente nada. Entonces hay que hacerse periódicamente un chequeo, por lo menos una o dos veces al año, un general de orina más un cultivo. Un general de orina le puede dar algunos tips a uno sobre el olor, el color, el sedimento, el pH, la presencia de nitrito, bacterias, pero no es suficiente para tratar una infección de urinaria. Hay que ver la causa. La más frecuente es la Escherichia coli y se diagnostica a través de un urocultivo. ¿Y cuál es una de las principales causas de por qué la Escherichia coli está en las vías urinarias? Por la mala higiene cuando va a defecar la paciente. Cuando en vez de hacer la limpieza de adelante para atrás, lo hacen mal, pues lo hacen al revés. O no hay buena higiene. Y entonces es la Escherichia coli la principal causa de infecciones urinarias. Entonces la técnica de aseo es muy importante para prevenir las infecciones urinaria. También en esas pacientes que han tenido muchos partos y la distancia entre la vagina y el ano es muy corta, hay mucha facilidad de que se le vayan los gérmenes de un lado para el otro. Entonces, hay veces uno tiene que recurrir a alguna cirugía para poner más alto el periné y hacer más larga esa distancia. Bueno, también como pueden haber malformaciones en los riñones que pueden predisponer a infecciones en vías urinarias, en los ureteres también, hay unos ureteres muy elongados, otros que están colocados de una manera diferente, también en la vejiga pueden haber otras complicaciones, presencia de cálculos, haber otras cosas que dificulten en la salida de la orina o hacen que haya más estancamiento de orina, como si la mujer, por ejemplo, tiene tumores en el útero, mioma. Estos tumores van a reducir el espacio de distensión de la vejiga y esa a veces es una de las causas de que la paciente está yendo a orinar a cada rato y tiene trastornos en la micción. Entonces el diagnóstico es por la clínica, generalmente por urocultivo y por imagenología. Y posteriormente uno se puede apoyar con el urólogo para que pacientes, por ejemplo, que llegan con un ardor para orinar, se les toman sus exámenes, se les toma un cultivo, puede ser que salga positivo o negativo, pero hay necesidad de hacer una cistoscopía. Entonces nosotros trabajamos de la mano con el urólogo. A veces no es tan simple dar una respuesta
y aparte de eso, ver la calidad de los estrógenos, cómo está, la calidad de los tejidos. Es todo un conjunto, chequear que no esté diabética, y cosas que pueda estar detrás provocando una infección urinaria. Y corregir los hábitos de no tomar agua, aumentar la cantidad de antioxidantes. Al jugo de cranberry se puede, pero aquí tenemos la jamaica, también jugo de, té de jamaica, limonada, vitamina C, muchas cosas que pueden ayudar a acidificar la orina, pueden ayudar a prevenir. Excelente, doctora. Gracias por esas recomendaciones y pues ya esperamos poder conversar con usted en la siguiente semana para hablar sobre más temas de interés. Bueno, a la orden. Un placer para nosotros. Pausa comercial y no se vaya porque regresamos con más acá en Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense.